¿Qué onda, amigos y amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos para un nuevo video para mi canal. Yo soy Reptilian OMG, amigos, y en el día de hoy, brothers, les traigo un ricolino deck, amigos, con el que puedes spamear a cualquier deck meta o a cualquier deck actualmente en Duel. Es un deck muy barato, brothers, un deck free to play, brothers, perdón, si me equivoco, papus, en el que puedes aprender a hacer el combo infinito, amigo. Combos infinitos con los que puedes spamear a tu adversario y hacer muchos counters. Se recupera muy fácil este deck, brothers. El deck es el Cáliz Mundial. Yo actualmente lo estoy usando con el personaje de Gore en Duel Links, brothers, y lo tengo con la idea de robar sentido tierra. No lo pueden usar con Playmaker o con el personaje que ustedes deseen, pero en el momento, brothers, lo uso con robar sentido tierra por si de pronto no me sale el vanilla. Me atacan, me debilitan los puntos, brothers, y puedo añadirlo a mi mano automáticamente. Espero que les guste mucho el video, brothers. Va a ser un video en el que les voy a explicar paso a paso cómo jugar este deck y cómo hacer el combo infinito, brothers, y ganarle innumerables veces a tu oponente, ¿vale, brothers? Espero que les guste el video. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal, a todos los miembros del canal, a Monarca Duels, a Martínez Almanza, José Isaías, Adrián, SC, Keko Master Duel. Gracias por su apoyo, amigos, y bienvenidos a los miembros del canal. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal, amigo, y apoyarme, amigos, para seguir haciendo contenido ricolino como este, papuchos. Y ahora no más, comencemos con los duelazos, brothers. Bueno, amigos, en este duelo nos tocó contra el Spammers de Ojos Galácticos, XYZ, el niño barrileta, papuchos. Y empecemos, brothers. Invocamos primero a Draco Red. Esta mano no nos salió el legado del Cáliz Mundial, pero bueno, podemos hacer este tipo de videos y mostrarles, amigos, que no todas las manos son iguales, pero igual conseguimos la victoria, ¿vale? Invocamos a Induk con el monstruo Vanilla, amigos. Monstruo Vanilla. Es necesario, amigos, invocar el Induk siempre en el primer turno para que realmente podamos invocar de manera especial otro monstruo, ¿vale, amigos? Bueno, aquí, papuchos, vamos a invocar a la sacerdotisa nivel 2, brothers. Y la sacerdotisa nivel 2 nos permitirá convocar otro monstruo de manera especial. Yo invoco en este momento al legado mundial para ver si se come, amigos, para ver si se come, papuchos. Para ver si se come. Thank you. Para ver si se traga, brothers, la trampita, amigos, y el niño barrilete, amigos. Vale, parece ser que lo que dicen todos los jugadores de Duel Links es que nadie sabe leer, amigos, nadie lee las cartas, así que yo creo que se la va a tragar, papuchos, y realmente se la traga. No. Y ahí otro juego galáctico, amigos. Lo bueno de esa carta de legado mundial, Cáliz Mundial, es muy bueno, amigos, porque ya que invocan de manera especial y pueden sacrificarlo y automáticamente envía al cementerio cualquier monstruo invocado de manera especial del extra deck, papu. En este caso yo pensé que él no se iba a comer este legado mundial porque realmente no fue invocado por sacrificio, fue invocado de manera especial, así que obviamente cuando se invoca por sacrificio yo puedo invocar dos monstruos más, vale, amigos, y eso es mucha ventaja para este deck, vale, amigos. Ahorita sí, papus, yo recupero con mi corazón del legado mundial, papuchos. Recupero mis cartas y hago una nueva invocación, papus. Invoco a la sacerdotisa, pueden invocar a la sacerdotisa o al otro Link 2, Cáliz Mundial, papus. Yo en este caso la invoqué porque realmente cada vez que la enviamos al cementerio podemos invocar un monstruo de manera especial, papus. Y ahorita sí, invocamos a Auron, brothers. Ahora nos permite convocar un monstruo de manera especial. Yo sacrifico a Auron. Ahorita sí invoco a Induk. Y ahorita sí invocamos a Nijiritsu, brothers. Aquí hubiera podido invocar aquí hubiera podido invocar nuevamente a la sacerdotisa y invocar a un monstruo vanilla aquí al lado izquierdo para poder invocar a Nijiritsu aquí en el centro. Pero pues, como estaba tan emocionado, papus, me olvidó, papu, si lo invoqué de igual manera, pues aquí le hago TK realmente. Le hago TK automáticamente, papuchos. Enviando dos cartas de legado mundial. Puedo enviar un monstruo del cementerio o una carta del cementerio, lo que sea. Y pues obviamente aquí se tragó el OTK eficazmente, papuchos, ¿vale? No todas las manos del Cáliz Mundial son iguales, pero en el próximo duelazo les voy a mostrar cómo se hace el combo. Y bueno, amigos, aquí estoy con el Monarca Duels, uno de los miembros del canal, amigos. Recuerden, amigos, que yo juego
Actualmente juego con los miembros y con los suscriptores que estén en el Discord, amigos. De vez en cuando juego en la semana por si quieren jugar conmigo y unirse al Discord, brothers. Bueno, en este caso, papus, yo invoco a Dracorec. Dracorec me permite invocar un monstruo vanilla de nivel 2 o menor. Y con este monstruo vamos a empezar nuestra invocación, papus. Vamos a invocar a Induk del Cáliz Mundial, papus. Ahorita sí podemos hacer nuestro sacrificio. Recuerden, amigos, que sacrificando el legado mundial, cuando invoca a nuestro oponente un monstruo del extra deck, podemos sacrificarlo o podemos enviarlo al cementerio y automáticamente enviará ese monstruo al cementerio, papus. Entonces, esta es la ideología de este deck, brothers, es no dejar que tu oponente invoque de manera especial desde el extra deck, papuchos. Y pues si se lo traga, papus, pues podemos hacer un counter muy consistente, brothers. Así que espero que les guste esta genialidad, papuchos. Vale, nuestro oponente aquí invoca al Genghis, papuchos, pero no vamos a activar el efecto todavía porque yo sé que él quería que yo me tragara al Genghis, pero no, amigos, lo que debemos preocuparnos es cuando empiece a invocar de manera spammer, brothers, sus monstruos de nivel 8, papuchos. Surprise, el motherfucker. Kaiba Hister del Arfai nos quería invocar a sus monstruos de nivel 8, papus, así que no caigamos en esa trampa, amigos. Lo ideal es destruirle sus monstruos de nivel 8, amigos. Si va a invocar de manera especial XYZ con un monstruo de nivel 8, se lo podemos bajar, amigos. Y una cosa que estamos viendo últimamente, brothers, aquí en el JCJ, en el PvP, es que los DDD están usando mucho los Galactiae, brothers, para destruirnos todos nuestros monstruos. Pero bueno, amigos, nuestro legado mundial lo va a enviar al cementerio, ¿vale? Sí. Mira, lo va a enviar al cementerio. Adiós, papucho, pero de nada te sirve el cuerpo, papu, porque ya se activó el efecto en el campo. Vale, amigos, lo enviamos al cementerio, papus. Y obviamente no nos dejó activar la habilidad de invocar, obviamente porque no lo desterraron. Pero igual lo pudimos quitar ese XYZ, ¿vale, amigos? Nuevamente nos da un Dracorec y podemos repetir el combo, papus. Ahorita sí podemos hacer el combo infinito del World of Chalice, papus. Bueno, invocamos a Induk. Recuerden que Induk se invoca con un monstruo vanilla. Recuperamos monstruo, recuperamos un vanilla y recuperamos un Induk, ¿vale, amigos? Ahorita sí sacrificamos a Induk con el legado mundial y podemos ahorita sí activar el efecto del Cáliz Mundial para invocar dos monstruos de manera especial. Invocamos a Lindos, a Auram, y ahorita sí podemos invocar nuestros monstruos de manera especial. El Lee, el Ara, nos permite como agregar a la mano otra vez un legado mundial, papuchos. Ahorita invocamos a la sacerdotisa, sacrificamos a la sacerdotisa, invocamos a Indu, papus. La sacerdotisa nos permite invocar un monstruo de manera especial. Ahorita sí, papus, invocamos nuestra sacerdotisa nuevamente y el War Dragon nos permite invocar nuevamente, desterrándolo a un Vanilla, ¿vale? Con el Vanilla vamos a hacer otro Induk para ahorita sí invocar a nuestro Nijiritsu, ¿vale, amigos? Como en la mano no tengo un monstruo, entonces pues no podré robar dos cartas, pero sí puedo robar una. De esta manera podemos robar una cartita. Y enviamos al cementerio y hacemos OTK, papuchos. El combo infinito, amigos, en su máximo esplendor, papuchos. Espero que les esté gustando el video, no olviden dejar su like, papuchos, y seguimos con otro duelo en el PvP actualmente, papuchos. Bueno, papuchos, en este caso nos tocó de segundos, papus. Estamos jugando con un suscriptor, Party Hat Pyro, y miembro del canal de Discord, papus. Él nos invoca a sus hermosos y recolhidos Bacne, papus. Y pues nos va a invocar un negador guardián gorgónico, brothers, que está dispuesto a negarnos todo. A nosotros nos sale TTH, brothers. Con TTH podemos hacer counter, amigos, y nos saca un tifón. Y pues él invoca otro monstruo de los Magnepapus. Yo activo agujero trampa traicionero, brothers, y le quito su monstruo. Lastimosamente él ya tiene a su Berserkion en la mano, así que, brothers, invoca su Berserkion. Surprise, y nos ataca, brothers. Aquí es muy importante, papus, porque elegí la habilidad de robar sentido tierra, porque en la mano, como pueden observar, papus, no tengo un vanilla, entonces puedo agregar al vanilla de tierra, brothers, y hacer mi combo infinito como
sí, lo único que necesitara era para hacer OTK a mi combo infinito, papus. Perdón, ahí me trago la lengua, papus. Bueno, invocamos a Indu, amigos. Indu nos permite invocar de manera especial otro monstruo sacrificando. Invocamos a nuestro legado y invocamos a nuestro elefantito, brothers. Bueno, papuchos, agregamos a la mano nuevamente para recuperar monstruos. Invocamos a Aura nivel 2, papuchos, y el legado mundial me permite invocar dos monstruos de manera imposible desde mi deck. Añado nuevamente, amigos, no olviden agregar siempre el legado mundial a la mano, papuchos, ¿vale? Invoco nuevamente a la sacerdotisa Link 2. Ahorita sí puedo desterrar al War Dragon, invocar a un Vanilla, papuchos. No olviden invocar al Induk siempre, amigos, que vamos a invocar al Nijiritsu. Y ahorita sí podemos hacer el combo infinito del Nijiritsu, papus. El Nijiritsu nos permite invocar dos monstruos de manera especial y robar dos cartas, papus. Bueno, papus, robamos las dos cartas. Y ahorita sí vamos al cementerio. Algo que muy chistoso que me parece aquí, brothers, es que el Berserkion, mi amigo o Party Hat Pro, pensó que iba a tirar su efecto de invocar nuevamente todos sus Magnet Papus al encierro enviado al cementerio. Pero Berserkio dice que cuando es destruido puedes invocar tus Magnet Papus nuevamente, papuchos. Bueno, aquí yo envié a mi Vanilla y ahorita sí le hago el triple Tega con el dragón del legado Mardar. Papuchos, bueno, bro, me da con Kuribo. Bueno, amigos, pero el Kuribo no sirve contra Lins, papucho. Bueno, amigos, esto ha sido épico, brothers. El combo infinito de los Nijiritsu de los Cáliz Mundial está actualmente muy roto, brothers. Y bueno, papuchos, aquí me tocó turno 1. El War Chalice es muy buen turno 1, brothers. No olviden siempre invocar al Vanilla, invocar al Indu, papus. El Indu nos permite invocar en un especial otro monstruo. Pero cuando se envía al cementerio también nos permite invocar otro monstruo, vale, amigos. No importa, brothers, el turno 1 del War Chalice es muy bueno, vale, brothers. Porque tiene recuperación y puedes agregar monstruos a la mano cuando sacrifiques o te destruyan este delfincito, vale, amigos. Esta vez nos tocó con un Defluffal que yo pensé que iba a destruir porque realmente me iba a invocar al perrito que ataca mil veces, papus. Pero pues si sabes jugar los Def actualmente, yo sabía que si me invocaban al perrito se lo iba a enviar al cementerio, ¿vale, amigos? El perrito es el que más me da, más miedo me daba, papuchos. Bueno, él me invoca al tigre atemorizante y me va a destruir mi delfincito, vale, amigos. Delfincito activa su efecto, papu, y lo envía al cementerio. Pero yo actualmente puedo invocar mis monstruitos de mi deck, vale, amigos. Invocamos a la mariposita y invocamos a nuestro princesa Loli del Cáliz Mundial, papuchos. Vale, papuchos, agregamos nuevamente el legado mundial. Y ahorita sí le puedo hacer el combo infinito. Parece que no tenía nada más en la mano y pues no pudo hacer nada más, papus. Vale, invocamos a Indu, el dragón del Cáliz Mundial. Indu, lo sacrificamos e invocamos al legado mundial. No olviden siempre sacrificar al legado mundial. Y así en la mano, papuchos, no tienen al Cáliz Mundial. Pues toca invocarlo y hacer, aunque sea invocarlo de manera especial para hacer counter y evitar que invoque monstruos desde el strike, papuchos. Bueno, ahorita sí agregamos nuevamente a nuestra mano, reciclamos y invocamos a nuestro nivel Dog Abran, el maestro de las espadas, y invocamos a nuestros monstruos de manera especial, papuchos. Agregamos, siempre agregar este Cáliz Mundial a la mano, amigos, siempre agregarlo, a menos de que lo tengan en la mano pueden agregar otra cosa. Ahorita sí invocamos nuevamente a Indu y invocamos a Nijiritsu, papuchos. Bueno, en este caso, como yo sabía que iba a ser OTK, papuchos, pues invoqué en la zona de arriba. Pero lo ideal es invocarlo en la en medio, ¿vale? Papuchos, envío al cementerio y pues él agrega un monstruo a su mano. Y yo invoco de manera otra vez nuevamente. Invoco al Auran para recuperar al Nijiritsu y invocar lo nuevo. Creo que no lo recuperé, pero porque yo sabía que iba a ser OTK, papuchos. No me acordaba que había ganado así, papus, pero igual la idea era recuperarlo nuevamente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video, brothers. Les recomiendo mucho este deck, papuchos. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que pueden hacerse miembros y apoyarme para seguir subiendo tipo de contenido, papuchos. Y nada, amigos, este es súper barato y espero que les guste mucho, papus. Que tengan un feliz día, noche o tarde.
llegaste a tu trabajo y te gustó mi contenido, no olvides suscribirte o unirte como miembro o unirte al Discord o dejar tu like, que los likes tampoco los cobran, amigo. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima, pupus.